En conmemoración al quinto aniversario del paso a otro plano de vida del primer actor nicaragüense Hugo Hernández Oviedo, la municipalidad realizó una tertulia cultural en la Casa de Cultura y Creatividad que lleva su nombre, para rendir homenaje a su trayectoria actoral y a su esfuerzo por promover el arte. Durante el evento cultural, los asistentes disfrutaron de una exposición fotográfica con imágenes de Oviedo, poesía, danza y obra teatral, como Los Motivos del Lobo y La Farmacia de Don Celestí Chando. Un actor de primera línea, de los mejores que ha dado nuestro país, uno de los pocos actores nicaragüenses con experiencia en el cine mexicano, un hombre que trabajó en decenas de películas en la época de oro del cine mexicano, a la par de personalidades como Lucha Villa, como Vicente Fernández y otros grandes de México. Don Hugo fue un hombre que prestó su valioso servicio durante muchos años a la Radiodifusión Nacional, principalmente a Radio Mundial, en su legendario cuadro dramático. El legado de Don Hugo Hernández Oviedo es invaluable. Durante su trayectoria fue actor de radionovelas, telenovelas mexicanas, series de televisión y participó en el cine mexicano. También fue miembro activo del grupo de declamadores del Departamento de Teatro del Instituto Nicaragüense de Cultura. En Nicaragua fue muy reconocido por su participación en la película Un Milagro en el Bosque, cuya temática narra la aparición de Santo Domingo de Guzmán. Con imágenes de Francisco Espinosa, en Crónica TN8, Ronald Rodríguez Solís.